El día que perdemos el carácter, perdemos realmente algo valioso en la vida nuestra. Otros hemos perdido la vida espiritual, la pasión por Cristo, la vida de oración, que era nuestra fuente de inagotable, nuestra fuerza para caminar cada día. La oración, como decía el pastor Peñalba, es cada 15 y cada mes. Olvidamos el altar de Dios, y en el momento mismo que abandonamos el altar de Dios, le damos la espalda al Dios que conduce y lleva nuestra vida al triunfo y a la garantía. Perdemos el estudio, otros han perdido el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es un libro fácil para ponerlo bajo el brazo y venir a la iglesia y luego levantar la mano y tirarla en la casa y el domingo próximo aparecer. ¿Han visto la Biblia? ¿Quién me agarró la Biblia? Estos mocosos traviesos. ¿Por qué? No hemos entendido que la palabra de Dios es el alimento que nutre nuestro espíritu, que nos consolida, que nos vuelve hombres de Dios, que nos da la oportunidad de tener vida en la iglesia, en la casa, en el trabajo, la vida de Dios. Por eso cuesta tanto en ocasiones de venir aquí y los músicos dicen, vamos, cante, pero ¿cómo cantar si la vida se habla de ellos? El estudio de la palabra es vida. Y donde hay vida, todo crece. Y donde hay vida, hay flores y hay fruto, hay abundancia, hay bien de Dios. Donde no hay vida, todo se muere, todo se extingue. Hemos perdido el deseo de servir a Dios. Llegamos a un país, del país de las oportunidades, y tenemos hasta 1, 2 y 3 trabajos y no tenemos tiempo para servir a Dios, olvidando que quien da la bendición no es el trabajo, es el Dios del cielo y de la tierra. Es el Dios grande, el Dios poderoso. Entonces nos perdimos el honor, el privilegio de estar en la casa de Dios sirviendo a la orden del pastor, de Dios mismo y de la visión a la que ha sido dada a un hombre de Dios. Perdemos también los sueños, el anhelo de progreso, de superación, y nos enfrascamos en las pequeñeces. Pero también, desgraciadamente, hemos perdido la familia. El correr, trabajar día y noche, se nos olvidó del beso de amor y de ternura a la esposa, el trato cariñoso, las palabras dulces y suaves, los momentos a solas, el respeto, la vida familiar. Y cuando esto se pierde, amados, se pierde todo. Amén. Amén. Tú tienes mujer, tú tienes hijos lindos a tu lado y tienes a Dios, tienes todo, aunque no tengas nada. Amén. Pierdes la familia, has perdido la parte más importante. Yo soy un hombre que hablo de la familia todo el tiempo de mi vida. Cada mañana a las 7 estoy en radio y televisión en vivo para toda mi nación, hablando al corazón de la familia. Porque la familia es la base de la sociedad. Amén. Es la base del gobierno, es la base de una iglesia. Amén. Una iglesia sin estructura familiar es una iglesia frágil. Amén. Necesitamos recuperar la familia. Amén. Por sobre todas las cosas, trabaja, sea un hombre, sea un gran proveedor, pero dedica el mejor tiempo a Dios, a tu mujer y a tus hijos. Amén. Sea un hombre amante de tu familia. Ama a los tuyos. De las cosas que yo más amo en mi vida es a Dios, a mi linda esposa, a mis hijos, a mis nietos. Tenemos 4 nietos y vienen 2.
Estoy en la etapa del mono. ¿Han oído eso ustedes? Es que hay un chiste loco que dice que Dios le dijo al burro: te voy a dar 20 años, burro. No, 20 es demasiado, dame 10 para vivir cargando todo el tiempo. Entonces le dijo al perro: perro, te voy a dar 20 años. Demasiados para vivir en la casa batiendo al que vaya, al que viene. Y le dijo al mono: te voy a dar 20 años, mono. Dijo: no, señor, dame 10. Estoy cansado de andar de rama en rama colgado haciendo mi cara. Entonces le dijo al hombre: te voy a dar 50 años. No, muy poco, señor. Dame los 10 que despreció el burro, lo que despreció el perro y lo que despreció el mono. Dice que el hombre se la tira como burro trabajando para sostener a su familia los primeros años de su matrimonio. Y después como perro la tiende: no me tocan esto, ¿quién me agarró esto? ¿Dónde está mi Biblia? ¡Te callas, mujer! Y la última etapa es la del mono, haciéndole muecas a los nietos. ¿Cuántos aman su familia? Amén. El lugar donde más respondieron y gritaron fue el presidio San Pedrano cuando pregunté eso. Tenemos que volver a la familia. La desgracia de nuestras naciones es la caída de la familia. La ruina de nuestros pueblos es el deterioro de la familia. Tenemos que volver a la familia. Por eso necesitamos el ministerio profético, que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El ministerio de Elías. Nos han robado el amor. Vivimos resentidos, frustrados, amargados, heridos. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, lo veríamos con curitas por todo lado. ¿Cómo le llaman aquí? Cintas para cubrir las heridas. Tenemos una situación difícil, falta de perdón, raíces de amargura. La gente vive complicada, nos han robado el amor, la oportunidad de hablar, de comunicarnos, de vernos lindamente, de vernos con respeto, con admiración. No como la oposición ve al gobierno con ojos de odio. Hay que ver a la gente de Dios como que veamos a Jesús en el rostro de ellos. Amarlos, respetarlos. Ver a los hijos y darles un abrazo y un beso. Y una palabra: te amo, hija, te amo, hijo. Eres una alegría para mí. Eres el gozo de mi corazón, mi orgullo. Tenemos que retornar otra vez a estas bases. Nos han robado el respeto. Ya no hay respeto en mi país. Los últimos días han matado ancianitos, han violado ancianitas. Creo que tenemos que volver al respeto. Quiero que cuando veas a alguien, dile: veo los ojos de Dios en ti, veo la gracia de Dios en ti. Los pastores debemos aprender a ver el favor de Dios. Pastores, habrá entre ustedes alguno que tendrá multitudes. Otro pastoreará 1,000, otro 500, otro 100, de acuerdo a sus capacidades. Unos serán profetas, otros apóstoles. Pero la identidad no nos permite competir ni luchar, sino vernos con respeto y con admiración y decir gracias a Dios por los dones que ha dado a este. No decirle: porque a mí no me lo diste. Entonces vas a oír a Dios decir: porque no me interesa. Yo hago lo que quiero. El reino no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que yo tengo misericordia. Entonces no competimos, no luchamos, nos vemos.
poderoso.